Hola gente bonita, ¿cómo están? Yo soy el Chef Polo y realmente no sé si en Corea se coman estas cosas, pero hoy te voy a enseñar a preparar las banderillas coreanas, ¿ok? Los ingredientes son los que te voy a mencionar conforme vayamos haciéndolas para no perder más tiempo. Necesitamos medio kilo de harina de trigo, una taza y media de agua. Esta taza y media de agua tiene que estar tibia, más caliente que fría. Ocupamos un sobrecito de levadura de esta, una pizca de sal y una cucharada de azúcar. Entonces, en el agua vamos a poner la levadura y la cucharada de azúcar y la vamos a mezclar muy bien. Ahora a nuestra harina agregamos la pizca de sal y vamos a agregar nuestra levadura con el agua y el azúcar y vamos a mezclar. Y listo, te tiene que quedar esta consistencia, ¿ok? La vamos a tapar con un plástico y la vamos a dejar reposar por unos 40 minutos, ¿ok? Ahora, mientras eso sucede, aquí tengo las salchichas, obvio con su respectivo palito. Las puedes hacer de queso, en lo personal a mí no me gustan de queso. Tengo takis, aquí licué dos bolsitas de takis, fuego. Corté unas papas en cubitos, son dos papas, cubitos perfectos, a las cuales les vamos a agregar una cucharada de fécula de maíz. Esto nada más es para restarles humedad. Estas papas solo las cocí 3 minutos, las escurrí y es todo. Y tenemos panko. En este caso este panko es súper crujiente, entonces por eso es de este color. Y también tenemos harina en un platito así larguito. Ya que le falten 5 minutos a tu masa, vamos a poner a calentar aceite para fritura profunda. Ok, pasaron los 40 minutos y nuestra masa ya duplicó, así es que la vamos a ponchar. Mira, justo te tiene que quedar así. Ahora, primero la salchicha en harina, en nuestra masa. Nos la vamos a llevar al panko y de aquí a las papas. Aquí tienes que usar tu mano para impregnárselas. Y nos la vamos a llevar al aceite. Y lo mismo hacemos con la de takis. Y nos la llevamos al aceite. Y ahora una natural. Les damos la vuelta. Y miren nada más qué preciosura. La de takis saliendo del aceite la vamos a pasar otra vez por aquí. Y las demás nos las llevamos a papel absorbente. Y así hasta terminarlas todas. Y pues vamos a probarlas. Las puedes vender o disfrutarlas con tu familia. No se les olvide seguirme en Instagram.